Ok, este es el video número 141 del curso de FLET. Permítanme un segundo, estoy ubicando aquí una herramienta. ¿Dónde está Postman? Postman, Postman. Ya lo encontré. Listo. Vale. Entonces, en el video anterior aprendimos acerca de Navigation Rail, que es un componente, un control de navegación. Pasemos al tema de Navigation Bar. ¿Cómo es la apariencia de Navigation Bar? Básicamente emula la sección inferior de las aplicaciones que tienen distintos fragmentos, diferentes vistas desde en la aplicación y se pueden acceder desde los botones que se ubiquen en la parte inferior. Es una barra de navegación. Eventualmente podría ir en la parte superior, pero es un diseño que normalmente es de las aplicaciones de iOS, si no estoy equivocado. Es un modelo común. Podemos buscar aquí a iOS Apps. Busquemos así en genérico. En la parte inferior se ubican digamos, los elementos comunes de acceso. Aquí en la parte inferior. Escribimos aquí Navigation, así en genérico, Navigation Bar iOS. Listo. La marca como en la parte superior. Así. Que viene el logo, el nombre e iconos. Es muy parecido al Ad Bar. Ese sería el Ad Bar. En Navigation hay como. Es este el que al que me refería. Este esquema. ¿Sí? Por acá hay otro. Por acá hay otro. Etcétera. Se llama Navigation Bar. Este es el de Material Design. Listo. Ya está. Material 3 Navigation Bar Component. Sí, es un componente de navegación que es parte del estilo, del enfoque de diseño Material. Navigation Bar, dice aquí, ofrece un modo persistente y conveniente para alternar entre distintos destinos de la aplicación. Los primarios, esencialmente los primarios o los que se acceden con mayor frecuencia. Ejemplos, está esta barra. Vamos a reproducir ese caso. Entonces, a ver, creemos una nueva carpeta. Esto es Navigation Bar. Init. Listo. Y un archivo que se llame demo01 navigationbar.py. Un commit que diga aquí inicio demostración del componente Navigation Bar. Listo. Empecemos a escribir el código. Este es relativamente corto. Entonces, import flat as FLT. Y desde FLET importamos todo. Creemos la función main que tenga un parámetro de tipo page. Un título, page.title, navigation bar, ejemplo. Listo. ¿Cuál será la barra de navegación? Escribamos aquí en navigation bar, NBR, principal. Creamos un objeto Navigation Bar. Cerramos paréntesis. Y los destinations se especifican en una lista. Navigation Destination. Navigation Destination sería este. Tiene un icono. Decimos iconos. Icons. Explore. Un label. Puede quedar así en español. No pasa nada. Otro icono, otro elemento es commute.
Aquí escribimos commute. El siguiente navigation destination tiene más atributos. El label, bueno, el label ya está especificado. Vamos a escribir selected icons, icons, bookmark, bookmark. Aquí sería bookmark border. Ok. Esa sería la barra de navegación. Decimos page.navigationBar y le asignamos esa barra de navegación. Y al contenido de la página, creamos un objeto text que diga contenido. Bien. Comprobamos si este es el archivo que se pasa como argumento al comando Python en la línea de comandos. Entonces abrimos la terminal. Ahí queda activo el ambiente virtual y escribimos Python, y creo que es, perdón, flet menos d. Nos dirigimos a la carpeta controls, la carpeta navigation. Navigation bar demo demo 01 navigation bar. Presionamos enter y esperamos a que se ejecute la aplicación. Esperemos unos segundos. flt.app target main. No aparece. No da indicios. A ver, menos d. Ah, no está guardado el archivo. Ahí se refresca y ya está. Podemos ir entre las distintas vistas. Esto se ve bastante práctico, la verdad. Muy práctico. Muy práctico. Bien. Listo. Ahí está. Este componente Navigation Bar tiene diferentes propiedades: VG color, color de fondo, los destinos, elevation, label behavior, selected index. También hay eventos como change. Los navigation destination también tienen propiedades como icon, icon content, etc. En el siguiente video aprenderemos acerca de los information displays. Un commit que diga barra de navegación en la parte inferior de una aplicación. Control Enter, Control P. Dejamos hasta aquí.